Jornada fresquita de la mañana de este miércoles, nosotros aquí visitando el punto verde que está en Roque Sáenz Peña y General Paz para poder dialogar con Maxi Molina con respecto a novedades que hay, no solamente lo que tiene que ver con la activación de todo lo que hace a los puntos verdes, sino también las novedades que tenemos que se van a ir presentando en estos días, ¿eh? Así que realmente, bueno, agradecemos a Maxi. Vamos con la nota en la mañana de este miércoles, allá por las 8:30 de la mañana, entre Maxi y Santiaguito Ferreira, nos están haciendo levantar muy, pero muy temprano, ¿eh? Arroyito Ciudad Noticias, mira, mire cómo estamos. Gorrito, barbijo, frío, frío, frío. La jornada bien tempranito de este día miércoles, como siempre nosotros recorriendo la ciudad, en este caso entrevistando a Maxi que nos va a comentar un poco sobre todo el tema de los puntos verdes, ¿no? Que sean reactivados y bueno, por ahí para que la gente también vaya tomando conciencia y vemos que lo están haciendo porque hemos notado, acá hemos estado hace un ratito y lo hemos notado. Antes que nada, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, sí, ya reactivamos los puntos verdes. Los puntos verdes están divididos en tres: papel, cartón, plástico y vidrio. En papel cartón va todo lo que sea carpetas, papel de archivo, planillas o cualquier tipo de caja. Está bien, sin plásticos, ¿sí? En el plástico, lo que le pedimos a la gente es que ponga más que nada plástico duro, plástico de alta densidad sería, botellas de gaseosa, botellas de lavandina, no sé, juguetes, todo lo que sea plástico duro. El plástico blando no es reciclable, por lo que le pedimos a la gente que con ese plástico se puede utilizar para hacer ecoladrillos, ¿sí? Ponerlos dentro de una botella. De última, si no tienen algo para usarle los ecoladrillos, lo pueden poner ahí, el ecoladrillo ya armado, pero no todo suelto porque si no se mezcla mucho. Y bueno, vidrio, cualquier tipo de vidrio, botellas, ventanas rotas, lo que sea, platos. Eso va bien ahí. Por ahora estamos trabajando con cuatro puntos verdes en la ciudad y uno en el fuerte. Sí, todavía el punto verde de Falucho y Ciriaco Juárez, ese no está habilitado. Estamos buscando un lugar nuevo, así que en realidad ya lo tenemos identificado, lo estamos preparando el lugar para que se coloque ahí el punto verde ese que está ubicado en Ciriaco Juárez y Falucho. Digo, Maxi, ante esta reapertura, porque bueno, todos sabemos, estamos con la pandemia, ¿cómo está respondiendo la gente? Bien, bien, dependiendo las zonas, a lo mejor en algunos lugares se selecciona más o mejor el material, en otras no tanto. Por eso estamos también reforzando a través de las redes y a través de noticias como estas, para que la gente lo pueda empezar a separar cada vez mejor. Por ejemplo, este que está en la General Paz es uno de los que mejor se separa. El plástico, como te digo, sin bolsas mezcladas, sin envoltorios, que eso es lo que no se recicla. Y bueno, en el cartón también, más que nada, todo lo que sea celulosa, papel y cartón, sin mezclar plástico, porque si no, al ponerse a separar, ahí ya te demora mucho, ¿viste? Y no se hace sustentable la tarea. Te termina costando más separarlo que reciclarlo a veces. Entonces, bueno, le pedimos la colaboración a la gente que si está muy mezclado termina arruinándose todo porque eso cuesta mucho separarlo. Sí, porque prácticamente, o sea, está mezclado, no es como que el reciclado Sí, no da el se pierde, resultado. te cuesta más reciclarlo Sí, que... es más pérdida de tiempo en todo Sí. eso. ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, por otro lado, estamos iniciando una campaña para separar la poda y del escombro. En el predio de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad, empezamos con una planta de compostaje. Bueno, y en esa planta de compostaje lo que estamos haciendo es la degradación de todos los materiales orgánicos que nos lleguen ahí. Los restos de todas las industrias alimenticias de la ciudad, por un lado, la poda, que es un volumen también muy grande. Y bueno, cualquier otro tipo de resto orgánico que llegue, verdulería, supermercados, todo eso, eso en la planta de compostaje se degrada y se produce después abono,
que después lo vamos a utilizar también en la producción de árboles y plantas para la municipalidad, para las plazas, y si no también el excedente se va a poder insertar de nuevo al mercado a través de los viveros y la venta de ese producto. También estamos con un proyecto de formar una cooperativa, que por eso también es los puntos verdes y el plan de compostaje son productos que se van a producir y vender a través de una cooperativa de recicladores informales, que el proyecto es nuclearlos, que formen una cooperativa y que, bueno, amplificar la gama de productos que ellos pueden reciclar y vender. Eso por un lado. El escombro, bueno, también si está separado se puede reutilizar, se puede moler y se puede volver a insertar al sistema para la construcción misma. Entonces, si está separado, lo mismo que los puntos verdes, se hace reciclable. Si está todo junto, no se puede reciclar. Entonces le pedimos, ya vamos a sacar por las redes un flyer y vamos a hacer la campaña para que la gente lo empiece a separar y eso se convierta en reciclable. Eso por un lado. Por otro lado, también vamos a iniciar un plan de recolección domiciliaria diferenciada. Eso va a ser una prueba piloto que va a ser en el barrio Don Pablo. Vamos a arrancar ahí porque es un barrio que está bien, bien definido y no tiene un punto verde cerca, entonces vamos a aprovechar ese lugar que hay mucha gente que nos está pidiendo y vamos a empezar ahí la prueba piloto. La idea es hacerlo en toda la ciudad. Y la recolección diferenciada consiste en un día a la semana, que sería el lunes, en el barrio Don Pablo. Vamos a recolectar con el camión compactador, el que pasa común todos los días, pero solamente los residuos reciclables. No se va a sacar a la calle los residuos húmedos, sería, solamente secos. Entonces, nosotros también ya vamos a hacer la campaña de concientización e información, pero ya les vamos avisando a la gente para que se vayan preparando de que tendrían que ir separando los reciclables y en vez de traerlos a un punto verde como se hace en otras partes de la ciudad, dejarlos separados y el lunes eso se saca a la calle y el compactador pasa y lo recupera. Eso también nos va a llegar diferenciado al previo tratamiento de residuos y ahí sí va a ser mucho más fácil la parte del reciclaje de todos estos materiales. Y bueno, todos estos materiales secos serían papel, cartón, plásticos duros, vidrio no. El vidrio sí le vamos a pedir que si lo siguen tirando en los puntos verdes, porque el vidrio al ir al compactador se rompe todo y se mezcla y también te complica la tarea. Entonces va a ser papel, cartón, plástico, latas, aluminio, cables, tergopor, tetrapack. Todo que esté dentro de todo limpio, tirando el contenido y que quede seco para que no arruine el resto de los materiales. Pero básicamente eso, todo lo seco. En cuanto al predio, ¿cómo están trabajando? Y en el predio se está haciendo reciclaje. Bueno, por un lado, como te decía, la planta de compostaje que estamos haciendo. Ya tenemos ahí unas 15 toneladas más o menos de compost que está produciéndose, eso va a llevar uno o dos meses por lo menos. Por otro lado, estamos reciclando papel, cartón, plásticos duros, aluminio y todo lo que sea metales como chatarra, cobre, bronce, hierro, fundición, acero, todo la parte metálica que llega ahí, lo grueso, digamos, lo que se puede separar fácil, se separa y se recicla. Ahora con esto de recolección diferenciada se va a poder aumentar ese volumen y la idea es tratar de reducir toda la cantidad, lo mayor posible que vaya a enterramiento. Entonces, mientras más podamos reciclar, menos va a ir a enterramiento y menos se contamina también. Exacto. Bueno, Maxi, desde ya agradecer y nuestro medio a entera disposición para lo que ustedes necesiten, todo lo que haya que difundir. Estamos, tienen nuestro número, simplemente juntarnos y poder hacer la difusión de todo esto, ¿no? Que realmente para que la gente siga tomando conciencia, todo se pueda hacer cuando ustedes tengan que hacer el trabajo que hacen en el predio y llegue todo como tiene que llegar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, a vos. Un gusto haberte compartido todo esto y bueno, esperamos
que la gente se sume también a estas propuestas y que nos ayudes, porque sin la ayuda de la gente todo esto no sería posible.